Yo tengo actualmente 18 años de estar laborando en esta empresa. Yo tengo de estar trabajando en la empresa 22 años, 22 felices años. Yo ingresé a la Fundación Tecnoglass hace un año. Hace 25 años. Ya tengo 5 años. 8 años. 10 años. Estoy aquí desde el año 2003. 20 años. 20 felicísimos años. Hey, son 26 años que tengo con mi compañía. No añoraba trabajar en una empresa como esta. Cuando me dijeron que había quedado aceptada, obviamente mi familia se emocionó muchísimo. Yo estaba muy emocionada, mi primer trabajo, la primera empresa y además una empresa así tan grande. Claro, la familia, todo súper contento, o sea, eso fue un logro grandísimo. Fue siempre ser como un sueño realmente entrar a trabajar aquí a esta compañía. Lo bueno de trabajar en una empresa como esta, que crece día a día de una forma increíble, es que no únicamente crece la empresa, cuando la empresa crece, crece también cada uno de los empleados. Yo diría que todos mis logros personales, laborales, se los debo a Energía Azul, todos. Tenemos un programa de mejoras de vivienda y un programa de becas. Las becas están dirigidas no solamente a los empleados, sino también a sus hijos. Gracias a la fundación fui becado mi hijo y fui becado mi nieto. Tres generaciones aquí ya, en 20 años. Uno trabaja siempre más que todo para el bienestar de los hijos. Y lo más importante es verlo crecer y verlo desarrollar profesionalmente. Cuando ingresé a mi compañía, éramos alrededor de 100 personas. Hoy en día somos 5.500. Y ha habido una relación con mi compañía ya, de valores. Y por eso hoy puedo decir orgullosamente que esta es mi compañía y la quiero de todo corazón. Yo creo que las empresas que hacen parte de este grupo empresarial tienen algo muy, muy específico y particular. En realidad no es como nuestro sitio de trabajo, es como nuestro segundo hogar. Es mi casa, es mi familia. Amo a la empresa. Me falta poquito para salir pensionado y creo que si me quieren sigo trabajando. Me gusta todo lo que he hecho aquí, todo lo que he aprendido aquí. Cuando yo llegué no tenía nada, no tenía ni mujer, ni hijo, no tenía nada. Me dio muchas cosas, me dio una novia, una esposa, me dio una linda hija que ahora mismo tiene 15 añitos. Lo más lindo que yo anhelaba, tener mi propia vivienda. Yo le digo aquí a todos los muchachos que están aquí, es una bendición del Señor. Por eso hoy queremos dar las gracias. Porque juntos diseñamos nuestro proyecto de vida. Porque iluminamos la vida de nuestras familias. Porque le ponemos energía a todo lo que hacemos. Porque nos sentimos seguros trabajando. Porque nos importa la imagen que proyectamos. Porque nos brindan tranquilidad. Por marcarnos el camino. Porque para avanzar se necesita una vía segura. Por darnos paso para seguir adelante. Porque trabajamos felices. Porque somos solidarios. Porque impulsamos el progreso. Por hacer de los sueños una realidad. Con transparencia y honestidad transformamos la vida de las personas. Porque somos una gran familia. Gracias. 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 Gracias.
Gracias a ustedes, porque ustedes nos ayudaron a construir todo esto que hasta hoy hemos logrado. Y sobre todo, gracias al Señor y a la Virgen que nos han sabido guiar por el camino lleno de bendiciones. Cada vez que hemos tenido un tropiezo, nos han sacado jalados por la camisa. Gracias.